Hoy es un día normal. No es un día excelente porque llevo 4 intentos de grabar este puto video y por fin creo que ya tengo el tiempo y la oportunidad de hacerlo sin ningún tipo de interrupción ni complicación. Han pasado ya varios meses desde que mencioné a esta figura, el Brute de Halo 2 de Joyride, que es exactamente igual que el Brute de Halo 2, solamente algunas diferencias. Bueno, por definición no sería igual, pero es bastante parecido. Amigos de YouTube, aunque ni siquiera nos conozcamos, me da gusto estar de nuevo con ustedes después de muchas interrupciones, pero no importa. Este Brute lo compré hace como un mes, es decir, que ya lo tenía en mi poder y no había tenido la oportunidad de mostrárselos. Bueno, sí tuve la oportunidad, la verdad. No sé por qué la gente a veces dice, y me incluyo, no había tenido la oportunidad, cuando la oportunidad siempre está. Pero había sido apático al respecto y hoy finalmente se los puedo mostrar. Lo compré de segunda mano, no es nuevo. Y la verdad es que estuvo bastante barato. Me costó algo así como unos 800 pesos mexicanos. Y yo ya quería este Tartarus, porque la verdad me gustan mucho los Brutes del Halo 2. Y creo que este no, creía que este pues no debía faltar. Entonces aquí lo tenemos. Las articulaciones son exactamente iguales. La cabeza se mueve hacia los lados y parece que hubiera un poco de movilidad hacia arriba y hacia abajo, pero es inexistente, casi inexistente. Los brazos hacia adelante y hacia atrás, no los quiero mover mucho porque me da miedo. Se siente un poco flojo este, pero no mucho. Y los codos, pues hacia adelante y hacia atrás, no mucho. Los pies y el torso. Ya, solo eso. El esculpido es muy lindo, es exactamente igual que el del otro Brute. Muy bonito, me gustan mucho los tonos de grises, gris oscuro. Luego podemos ver que hay un gris bastante más claro en el pelaje y luego todavía uno que es casi blanco. También el cinturón de granadas es un poco diferente al del otro Brute, con la diferencia de que estas piezas de aquí son grises y el café es un café un poco más claro, me parece. Los detalles de la boca, aquí los dientes son amarillos. El interior me parece que es algo así como carmesí, no sé, es un poco diferente al del otro. Y bueno, tiene un mohawk en lugar de tener el casco. Pero el diseño de la cara es prácticamente igual. Ah, y también es diferente la piocha, es muy diferente también. Y aquí pues tiene un detallito como que se le cayó a la persona que me lo vendió, pero no pasa nada, casi no se ve. Y me gusta cómo está aplicada la pintura en esta hombrera en la que después vemos que Tartarus trae el cráneo de un Elite. No me gusta tanto como la otra, creo que la otra es bastante más única y original. Pero esta tampoco se queda atrás. Y también viene con este martillo, el puño de Rook, que siempre me ha parecido curioso el hecho de que sea morado. Yo creo que quisieron hacerlo como color morado metálico porque algunas partes, algunas texturas en el Halo 2 se ven algo así, como un poco metálicas, casi casi morado, como las naves. Pero pues no se ve mal, la verdad, no se ve mal. Está cool para lo que es. Cumple su propósito de ser el martillo de Tartarus, el puño de Rook, y la mano es exactamente igual. No parece que lo agarre muy bien, pero bueno, X. Lo voy a poner en comparativa con el otro Brute que ya habíamos visto. No hay mucho que decir al respecto porque son prácticamente iguales, pero para que se den una idea, si quieren pueden pausar y sacar las diferencias. El color, las sombreras, la barba y el casco. Todo lo demás es idéntico. Yo creo que es una pieza bastante bonita, una figura bastante bonita que si te gusta Tartarus o si te gustan los Brutes o las figuras de Joyride, podrías conseguirla y se vería bastante bien en tu estante. Aquí tengo las otras dos versiones que existen del personaje, por ejemplo la de McFarlane Toys, que ya está bien empolvada, ha estado por ahí en un rincón durante muchos, muchos años. Y luego está este Brute, este Tartarus de Jazzwares. Son las únicas tres representaciones que tenemos del personaje de figuras de acción.
Eso sin contar los megablocks, porque esos no cuentan como figuras de acción. Son juguetes. Se ve bien, la verdad. Hace unas semanas compré también un Elite y un Spartan y compré un montón de cosas. La verdad creo que tengo un problema, un tipo de adicción. Se los voy a mostrar más adelante. Pero de algo de lo que me di cuenta es de que los Brutes de Joyride están en la escala incorrecta. Creo que ya lo había mencionado antes, pero no había tenido la oportunidad de hacer una comparativa. Para que se den una idea, les voy a mostrar un Elite de Halo 2, no de Halo 1, porque los Elites de Halo 2 y Halo 1, al menos de la marca Joyride, son bastante diferentes. Este, que se supone que es de multijugador, me parece que es mucho más grande que Tartarus, y no creo estar equivocado. Vamos a bajar un poco el tripié para que lo puedan ver. ¿Qué tal? Y eso que tengo un poco encorvado el lead para que se pueda parar en mi estante. Las escalas están incorrectas, pero bueno, es una buena figura y si tienen la oportunidad de comprarla, adelante. Si la llegan a encontrar abierta, ¡demonios! Si la llegan a encontrar abierta, no la abran. No creo que valga la pena abrirla. Si el empaque está muy dañado, pueden hacerlo, pero si la encuentran de segunda mano, no paguen más de 1,500 pesos por ella. Es chida, pero no es la más chida.